El gobierno de la alcaldesa Yanexia Ospino Gutiérrez ha estado presente en cada rincón del municipio de Pijillo del Carmen, sembrando obras y construcciones. Sin lugar a dudas, la vida de los pijiñeros ha cambiado, ha sido transformada, impactando la educación, impactando la cultura, impactando en sentido general la vida de cada habitante de esta comarca. Bienvenidos a esta rendición de cuentas de la Administración Municipal por la integración y el progreso de todos 2012-2015. Queremos mostrarles lo que ha sido esta gestión de gobierno municipal en estos 4 años. Sea testigo de lo que ha hecho la alcaldesa Yanexia Ospino Gutiérrez. En materia de vías, el motor que impulsa el desarrollo de los pueblos obedece fundamentalmente a las vías. De allí que hoy entregamos la malla vial en óptimo estado y por primera vez en la historia reciente del municipio de Pijillo dejamos interconectados los corregimientos de San José de Prevención y El Brillante. Parques. Construimos estos espacios de recreación y de vida saludable no solo con este objetivo, sino que se convirtieran en punto de encuentro de diálogo para la familia y amigos. Medio ambiente. Nuestro territorio no es ajeno al recalentamiento global de nuestro planeta. De tal suerte, emprendimos una campaña de reforestación, no solo en la cabecera municipal, al interior de las calles, sino en la orilla de la ciénaga y la quebrada, como contribución a la mitigación del cambio climático. Adulto mayor, nuestros ancianos que en ocasiones los relegamos en un rincón como muebles viejos abandonados a su soledad, a partir de hoy tendrán un sitio digno para recrearse el resto de vida que les falte. Vivienda. El alto índice de hacinamiento y la falta de una vivienda digna nos obligó a trabajar sin descanso para este logro. Ya entregamos a 65 familias totalmente terminadas y en ejecución por entregar 129. Seguridad alimentaria. Uno de los objetivos del milenio ha sido este tema. Hoy entregamos estanques piscícolas en Filadelfia, La Lucha, Purgatorio y en ejecución en Cabrera, San José de Prevención y Nueva Holanda.
Cada 4 meses estarán produciendo 16 millones de pesos, beneficiando más de 200 familias. Cultura. Nos dimos a la tarea de rescatar nuestra música tradicional. Fue así como se le dio el apoyo necesario al grupo de Chandé del corregimiento de Cabrera, quien nos representó dignamente en los pasados carnavales de Barranquilla, patrimonio inmaterial de la humanidad. Igualmente, se conformó la Escuela de Música de Viento de Pijiño El Carmen y quedó dotada con instrumento de parte del Ministerio de Cultura. Gas domiciliario. La falta de este combustible y el alto costo del que llegaba envasado obligaba a nuestra gente a la tala de árboles. Por ello, nos concentramos día y noche a la consecución de esta obra, que no solo contribuía al mejoramiento del medio ambiente, sino a la salud de nuestras mujeres. Seguridad ciudadana. Para ello, construimos una base militar en el corregimiento de San José de Prevención. Punto clave en el corredor entre el corregimiento del Brillante y la cabecera municipal. Esta administración se va con la satisfacción de haber contribuido al mejoramiento del nivel de vida de su comunidad y al cambio urbanístico del municipio, gracias a los lineamientos y directrices de nuestro plan de desarrollo en sus 4 ejes fundamentales. A todos los que creyeron en esta administración, muchísimas gracias. No le decimos adiós, sino un hasta luego, porque desde donde estemos, estaremos de corazón por Pijiño. Muchas gracias.